Crear una experiencia formativa que busque que la población haga conciencia acerca de su papel en la construcción de una democracia en la que participamos todos, es lo que se pretende con la exposición Vivamos Nuestra Democracia. Precisamente este miércoles 10 de agosto se llevó a cabo la inauguración de la misma y que está a disposición de la población en el Complejo Cultural en San Isidro de El General durante 2 meses. Como acto de apertura se llevaron a cabo varias actividades en el lugar, con la participación de la población. En la Municipalidad de Pérez Celedón considera muy importante esa exposición, pues permite que tengan un gran aprendizaje. Es sumamente importante que se aproveche de la historia y toda representada en esta exposición tan interesante, donde hay incluso las muestras de algunas papeletas de hace años, personas que aspiraron y partidos que aspiraron a llegar a la presidencia, y donde está toda la historia de lo que ha sido el Tribunal Electoral y parte del Registro Civil también. Para mí es algo que vale la pena, y invito a todos los jóvenes y los no jóvenes en la tercera edad que se van a gozar cuando vean las caras de los líderes que estuvieron participando hace muchos años. La vicealcaldesa indicó que hay muchos datos trascendentales en la historia. Son años de evolución y que hoy ya la vemos aquí, y todavía podemos decir que falta. Por ejemplo, el voto a nivel internacional se dio hace dos años, creo que fue, bueno, cuando se eligió el último presidente que hubo, pero no fue un voto universal. Eso cuesta mucho, pero ya se intentó, y yo imagino que para la próxima elección ya van a haber más costarricenses fuera del país que puedan votar, pero necesitamos ver eso concretado. Quienes asistieron, algunos mostraron mucho interés en conocer sobre la historia, mientras que otros no prestaron mucha atención. Bueno, es que como yo estoy en el grupo de los Cristones Dorados, de baile típico, entonces Iván vino aquí a invitar el grupo, y entonces por eso estamos aquí. Bueno, ¿y qué le parece cuando hablan de historia? ¿Conoce usted la historia bastante, la historia política? No. La verdad es que no. Por eso es importante venir a esa exposición. Sí. Sí, no, a mí me gusta. Y cuando invitan a uno, pues es muy feo no asistir. Y bueno, nos invitaron para que estuviéramos hoy aquí. ¿Qué le parece la exposición? Está muy bonito, estaba viendo yo ahorita que sí, está todo muy lindo. Para uno es bonito, que uno no conoce nada de esto. Y para muchos que están estudiando también, para que conozcan todo el tema de votación. Sí, claro que sí. ¿Qué le diría usted a los jóvenes sobre esta exposición? Sí, no, que para ellos, ya que uno va muy adelante ya, y que es el futuro de ellos, que ellos vengan y que vean y que aprovechen, ya que nosotros en ese tiempo no podemos aprovechar todo muy bien, para ellos es algo muy importante que aprovechen. Bueno, yo vi algo sobre votaciones o algo así, y bueno, me parece que está correcto. ¿Le llamó la atención o no le llamó la atención? En realidad no. Más o menos la vi, pero no he entendido de qué trata. Algo de las elecciones, algo así, no sé. ¿No ha mostrado mucho interés entonces? No. ¿El tema político no le llamó la atención? No, el tema político casi no me llama la atención. Bueno, pasé corriendo y la verdad solo vi Oreamuno, pero no sé de qué trata, la verdad. No sé referente a qué es la exposición, entonces. ¿Llama la atención el tema político o no le llama la atención? Depende, cuestiono muchas cosas y es como un tema de mucho debate, pero hay cosas que sí, otras no. Bueno, como todos mis compañeros, me imagino que todos entramos corriendo porque teníamos que estar aquí a cierta hora. Pero con respecto al tema político, la verdad se puede decir que ha habido mucho desinterés a nivel nacional en los últimos años, por tanto los hechos que se han pasado referente a los Arias, referente a Pachecos, referente a todos esos. Pero digamos que en este tiempo se puede decir que ya se está recordando otra vez los valores de votar. Por 2 meses estará esa exposición en Pérez Celedón.